¡Hola! Vamos a ver los peinados más loquitos con una pasarela increíble. Se los invito para que puedan ver toda la creatividad. También las mamás que andan haciendo así los concursos en la escuela. Siempre tenemos que sacar toda esa creatividad para crear los peinados más locos. Así que vamos a tener una pasarela increíble, ¿verdad, Pedro? ¡Me encanta! También se tienen que preparar ahorita, por favor, con la aplicación de TV Azteca en vivo, porque van a votar por su favorito. Así que pueden participar ahorita. Ya está saliendo, ¿eh? Justamente ahorita va a salir en pantalla, así que claro. Pongan el teléfono como en modo foto, señora. Así que el público va a decidir quién va a ganar de estos peinados locos, ¿verdad? Claro, y también así agarren ideas para hacerlo ahí en casita, ¿no? ¡Ay, sí! Pues bueno, es el momento de presentar el primer peinado, ¿te parece? Me parece perfecto. Este peinado loco es de Fernanda García. Así ¡venga! ¡Mira, Fernanda! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué rico! Eso, actitud sobre todo. Estamos viendo cómo los colores... ¡Wow! ¡Ay, qué bien pasarela! ¡Ay! ¡Hola! El autoestima, la seguridad, ya ven, ¿eh? ¡Madre mía, qué bien lo hizo! ¿Y ahora quién viene? A ver, ¿quién viene, por favor? A ver si nos dicen quién viene, por favor. ¡Y este foro se enciende con esa preciosura! ¡Ella es Regina Roldán! ¡Ella es Regina Roldán! Y tiene el peinado loco del día. Mira, ¿son qué? ¿Son patitos o pollitos? ¡Wow! Pues no sabemos. Son como pollitos. Ay, son como pollitos. ¡Me encanta! ¡Qué detalle! El wow, peinado. Mira, la modelo. Bonitos, la sonrisa. Saludito a cámara. Bien. Está perfecto. Wow, ya viene la tercera con toda la actitud. Mira eso. Tenemos un diseño extravagante modelando por Naima Castro. A ver, párate, párate aquí. Por favor, estén votando a través de la aplicación de TV Azteca en vivo por su peinado loco favorito. De cereal. Los cereales con todo el bol también de la mañana. Muy bien, muy bien a la mamá que se rifó. Y ahí viene nuestra querida Kimberly Islas y presume su peinado loco con un orgullo. Y claro, mucha fuerza y mucho porte. ¡Aquí es un unicornio! Es un unicornio, vean. Qué difícil debe ser. ¿Cuánto tiempo habrá sido el peinado? Ay, mira los colores, cómo lo elegiste. ¿Cuánto tiempo te tardaste para que te hicieran ese peinado? Como unas 2 horas. ¿2 horas? Pues bueno. Una o dos. Invita a la gente, pues ahorita ya ves si van a votar por tu peinado. Vamos a ver, lo conocemos al ratito, ¿te parece? Sí. ¿Sí? Bueno, ahorita nos vemos. Bien, perfecto, mira qué bien desfila, qué seguridad. Wow. Qué bonito. Y dicen que no hay quinto malo si se presenta un peinado loco más como Hiromi Carmona. ¡Venga! Estas dos coletitas, qué bonitas, ¿no? Son como panditas, garabocitos. ¡Ay, está tierno! Mira la actitud. ¡Eso! A Me ver. Me encanta este. Ya está el QR apareciendo para que voten por su peinado loco favorito. Está pintado, Pedro. Está padrísimo. Genial, con los dos ojitos. Nos encantó, ¿eh? Fenomenal. Qué bonito. Pues al final lo divertido de ser niños es que puedes hacer lo que quieras. Así obviamente, es. Sobre todo tienes papás bien implicados. Pues ya, tenemos que aplicar en la escuela. También sirven los peinados locos. Y cerramos con broche de oro esta pasarela de peinados locos con Aitana Molina. A ver, Aitana, que también tiene otro pollito. Una canasta de Pascua, ¿no? Una canasta con los huevitos que vieron. Hola, ¿cómo estás? Bien. Miren fenomenal, ponle el micrófono porque mira si no se escucha. Pedro. Mira, está muy bien esa cesta. Pues no sé si aguante, ¿eh? No creo. Pues vamos a ver si votan por ti, por ese maravilloso peinado loco. Así que vamos a ver si vienen todas, ¿te parece? Ahorita nos vemos, ¿eh? Vale, ahorita nos vemos. Vengan todos para allá y ven, terminad porque terminó esta pasarela. Falté yo con mi peinado también loco. No creo que te voten, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, tú qué loco, ya estás desde por la mañana. Vamos a poner las bien bonitas. Fabuloso, un fuerte aplauso para todas las niñas que tienen un peinado y solamente para la gente de peinado que hicieron esta maravillosa arte, porque es un arte en la cabeza de cada una. Está increíble, yo quería tener un peinado así. ¿Tú qué harías, Pedro? Yo no sé si me alcanza tanto pelo. No, ¿verdad? Ya no tiene pelo también. Bueno, todavía tengo algo, ¿eh? Si no me voy a Turquía, me pongo, ¿eh? Ah, muy bien. Voten, por favor, a través de la aplicación de TV Azteca en vivo por su peinado loco favorito y vamos...